Muy buenas gente, les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. A lo largo de todas las generaciones de Pokémon hemos tenido muchos protagonistas. Aquellos avatares de los que tomamos control para explorar las distintas regiones, armarles equipos y hacerlos campeones. Pero, ¿qué pasaría si estos personajes fueran los campeones de sus propias regiones y tuviéramos que enfrentarlos? O sea, al final de sus historias, ellos se vuelven campeones con los equipos que nosotros les hicimos. Pero en este video vamos a darle a cada protagonista un equipo que ellos podrían tener si alguien más los enfrenta para quitarles sus títulos como campeones. Por ponerles un ejemplo, esta red. Nosotros podemos pasarnos su juego con los 6 Pokémon que queramos, pero cuando peleamos contra él en el Monte Plateado, este siempre tendrá un equipo definido, formado por los Pokémon que se pudo haber encontrado durante su viaje en Kanto. Haremos eso mismo con cada personaje, darles Pokémon que los representen a ellos y a su región. Y antes de empezar, tengan en cuenta que solo tomaré en consideración una versión en específico de cada personaje. O sea, la Mei de Rubí y Zafiro no es la misma que la Mei de Esmeralda, y tampoco es la misma Mei de los remakes. Tomaré en cuenta solo una versión porque varios de los Pokémon que se pueden encontrar pueden variar, y porque los acontecimientos que vivieron, si bien son similares, también tienen sus variables. Habiendo dejado claro todo esto, no perdamos más el tiempo, por lo que sin más dilación, comencemos. Comenzamos con Red. Para este tomaré en cuenta la versión de los remakes Rojo Fuego y Verde Hoja. La cosa es muy sencilla, porque este ya tiene un equipo de campeón hecho. Si vamos al Monte Plateado en Heart Gold y Soul Silver nos enfrentaremos a él, y en su equipo tiene un Pikachu, más que nada por ser la mascota de la franquicia. Luego tenemos a los tres iniciales de Kanto, Venusaur, Charizard y Blastoise. Asumo que le dieron a los tres porque querían que su equipo fuera la máxima representación de Kanto. Después tenemos a Snorlax. Este podría ser cualquiera de los dos Snorlax que nos bloquean el paso en Kanto, y tenemos que despertarlos usando la Pokeflauta. Por último está Lapras. Se nota mucho que es en alusión al Lapras que nos regalan en el Seal PSA para que tengamos un Pokémon con el cual podamos usar Surf. Eso nos deja con Leaf, la protagonista femenina de los remakes, y vendría teniendo el mismo equipo de Red, o sea, la máxima representación de Kanto. Y antes de que lo digan, no. El personaje que aparece en Let's Go bajo el nombre de Green, o Verde en español, no es el mismo personaje. Ambas se inspiran en el viejo dibujo que hizo Ken Sugimori para ilustrar a un trío de rivales, pero son personajes distintos. En juegos como Pokémon Masters pueden ver que a este personaje se le llama Leaf, y en Let's Go a esta otra se le llama Grim, y esta nunca ha sido protagonista. Puede ser un poco confuso al inicio, pero si apoyan este video, haré uno hablando sobre cómo funciona el multiverso en Pokémon. Así que dejen su like y comentario si quieren ver ese video. Pero para no desviarnos más del asunto, los equipos de Red y Leaf están formados por Pikachu, Venusaur, Charizard, Blastoise, Snorlax y Lapras. Pasando a los protagonistas de Johto, en los remakes tenemos a Itam y Lyra. A partir de aquí toca darle un inicial a cada protagonista. A diferencia de lo que muchos creen, en la saga principal, salvo uno que otro caso muy puntual, no existen los iniciales canónicos para los protagonistas. Lo que sí existe son versiones de estos personajes, arte oficial y productos que hacen que asociemos más a un inicial con un protagonista en específico. A Itam, por ejemplo, de inicial le daremos a Typhlosion. Es el inicial que tiene su contraparte Gold en el manga, el que tiene Jimmy en las ovas de la Leyenda del Trueno, en Pokémon Masters tiene un Cyndaquil, y en su figura oficial este también aparece con un Cyndaquil. Varias veces usaremos estas figuras como referencia, así que acostúmbrense a verlas. Pasando a Lyra, el inicial con el que ella más se relaciona es Meganium. Es el inicial que tiene su contraparte del manga, en Masters tiene una Chikorita, y en su figura oficial también sale con Chikorita. Dejando de lado los iniciales, otro Pokémon que deben tener es Togekiss. Este evolucionó del huevo de Togepi que nos regalan al inicio del juego. También he de mencionar a Sudogudo, el que tuvimos que mojar con la regadera en la Ruta 36 para que nos dejara pasar. Los siguientes serían Umbreon o Espeon, cualquiera de los dos. En Johto fue donde se introdujo la evolución por amistad, así que deben tener al menos un Pokémon que represente eso. Además del ciclo día y noche que también se introdujo aquí. Encima, Bill nos regala un Eevee, así que está fácil. El siguiente es un Shocold que nos presta un personaje luego de que un chico pelirrojo lo asaltara. Y nos pide que cuidemos de él. Al final nos lo regala si este llega a un alto nivel de amistad con nosotros. Por último, me gustaría añadir a Hitmontop. Este nos lo regala un karateka siendo un Tyrogue en la zona más profunda de la Cueva Oscura. Eso nos dejaría con un equipo formado por Typhlosion o Meganium, Togekiss, Sudogudo, Umbreon o Espeon, Shocold y Hitmontop. Pero la cosa con Johto no termina aquí, porque con la protagonista femenina tenemos un caso similar al de Kanto. En la versión Cristal se introdujo a Chris, siendo la primera protagonista femenina de la saga, y es un personaje distinto de Lyra, pero honestamente su equipo no variaría mucho. Su contraparte del manga Crystal es la misma contraparte de Lyra, solo que se cambia de ropa. Aunque el inicial sí varía, porque su contraparte de la Leyenda del Trueno tiene un Croconaw, y en Masters tiene un Totodile. Del equipo anterior quisiera eliminar a Hitmontop y en su lugar poner a Jinx, porque en Pokémon Crystal cuando llegamos a la guardería nos regalan un huevo del que pueden nacer varios Pokémon bebés, entre ellos Smoochum. Eso nos deja con que la campeona Chris tiene un equipo formado por Feraligar, Togekiss, Sudowoodo,
Ludo, Umbreon, Espeon, Shockle y Jinx. Los próximos en la lista son Mei y Brendam, o sea, los de Rubí Omega y Zafiro Alpha. Iniciando con Mei, yo tenía toda la intención de darle a Blaziken como inicial, ya que es el inicial que tiene su contraparte del anime, también lo tiene su contraparte del manga, y en su figura sale con un Torchic. Pero si se fijan bien en su vestimenta, notarán que estas versiones de Mei se basan en la de Rubí y Zafiro, y la que yo estoy considerando es la versión de los remakes, por lo que su inicial es Swampert. ¿Por qué Swampert?, se preguntarán. Pues en su figura sale con un Mudkip, en Pokémon Masters también tiene un Mudkip, y en el corto Evoluciones Pokémon, esta aparece con un Swampert. Swampert que, por cierto, tiene la capacidad de Mega Evolucionar. Si nos vamos con Brendan, su inicial es sin duda Sceptile. Trico es el que sale en su figura, es el que tiene en Masters, es el inicial que tiene en el tráiler animado de los remakes y para rematar, tiene un Sceptile en uno de los cortos de Generaciones Pokémon. Por supuesto, este igual Mega Evoluciona. Otro Pokémon que tendrían sería Metagross, quien evolucionó del Beldum que nos regala Steven luego de completar el episodio Delta. También tendrían a Latios o Latias, ya que en los remakes, dependiendo de la versión, uno de estos se a nuestro equipo, esto luego de que lo ayudemos enfrentando a unos miembros del Team Aqua o Magma, y a partir de ahí los usaremos para sobrevolar la región estando mega evolucionados, así que también puede mega evolucionar en combate. Como ya mencionamos al episodio Delta, hay que mencionar también a Rayquaza, y esto lo digo porque es obligatorio atraparlo para completar el episodio Delta e ir al espacio y eliminar al meteorito. Pasando a una elección algo más curiosa, estaría la Pikachu cosplay, una particular Pikachu que nos regalan tras realizar nuestro primer concurso Pokémon, y según su vestimenta puede aprender un movimiento que los demás Pikachu no pueden aprender. Decidí ponerla aquí porque los concursos Pokémon son algo muy característico de Hoenn, y por ese mismo motivo también les voy a dar a Milotic, considerado el Pokémon más bello del mundo y que evoluciona de FIBA según su belleza. Eso nos dejaría con un equipo formado por Swampert y Sceptile, Metagross, Latios o Latias, Rayquaza, Pikachu y Milotic. Es el turno de Dom y Lucas, los protagonistas de Sinnoh. Para ellos tomaré sus versiones de los remakes Diamante Brillante y Perla Reluciente. Yendo con los iniciales, el caso de Dom es de los más fáciles. Sin duda su inicial sería Empoleon. En el anime Dom tiene un Piplup, su contraparte del manga Platina tuvo un Piplup, en este reciente arte del Pokémon Day ella aparece con un Piplup, y por supuesto Piplup es quien la acompaña en su figura. Con Lucas la cosa también fue sencilla. Decidí darle a Infernape porque sale con un Chinchar en su figura, y en un corto de Evoluciones Pokémon tiene un Infernape. Si nos vamos a los demás Pokémon, claro que tendrían un Lucario que nació del huevo de Riolu que nos regala Rilly en la Isla Hierro. También les daría Leafeon o Glaceon porque en el juego nos regalan un Eevee. Y de paso le damos importancia al nuevo método evolutivo que consiste en hacer que un Pokémon evolucione en una especie u otra según la zona en la que entrene. Rampardos o Bastiodon también entran aquí por lo emblemático que es el subsuelo de Sinnoh. Blissey porque en el juego nos regalan un huevo del que nace una Happiny. Y esta última fue uno de los Pokémon nuevos de cadenas evolutivas antiguas que se introdujeron aquí. Y hablando de Pokémon nuevos de cadenas antiguas, les doy también un Porygon Z. Este evolucionó del Porygon que nos regalan en Ciudad Rocabelo. Entonces los equipos de Dom y Lucas están formados por Empoleon o Infernape, Lucario, Leafeon o Glaceon, Rampardos o Bastiodon, Blissey y Porygon Z. Los primeros protagonistas de Unova son Hilbert y Hilda. En cuanto a iniciales, la cosa está clara. A Hilbert se le relaciona más con Samurott. Es el Pokémon que lo acompaña en Masters y en el arte del Pokémon Day aparece con un Oshawott. A Hilda le tocaría Emboar. Es el Pokémon que la acompaña en Masters y en su figura aparece con un Tepig. A Hilbert decidí darle un Simisear, ya que según su inicial, antes del primer gimnasio le regalarían un Pansir. Lo mismo aplica para Hilda, a quien le tocaría un Simisage por su inicial. Les quise dar también a Axelgor o Escavalier por el método evolutivo único que tienen estos al evolucionar solo si se intercambian entre ellos. Les sumo también a Arceops o Carracosta, siendo estos los fósiles que les pueden regalar cuando visitan el castillo ancestral. Volcarona, que bien podría ser el que está ya evolucionado en el castillo ancestral como si fuera un legendario, o evolucionado del huevo de la Arvesta que nos regalan en la ruta 18. Por último, algo un poco controversial, y sería darles a Reshiram o Zekrom. Si bien el juego no nos obliga a atraparlos para terminar la historia, se supone que los protagonistas son los héroes que los dragones escogieron. Y además, N usa al dragón opuesto para vencer a Alder en la misma liga, por lo que no le veo problema. Entonces los equipos de Hilbert y Hilda están formados por Samurott y Emboar, Simisear y Simisage, Axelgor o Escavalier, Arceops o Carracosta, Volcarona y Reshiram o Zekrom. Son equipos con muchas variables.
Dos años después tuvimos de protagonistas a Nate y Rosa en la misma región. Para sus equipos tomé de referencia principalmente el tráiler animado de Blanco y Negro 2. Aquí Nate aparece con un Emboar como Pokémon inicial. Por su parte Rosa sale con un Serperior, así que ese le daremos. En estos juegos, medio mundo se llevó a Arcanine en su equipo porque Growlithe sale casi al inicio. Y Nate también lo tiene en el tráiler. Otro que tiene en el tráiler y que también casi todos se llevaron fue Lucario, porque Riolu igual sale casi al inicio del juego. También quiero darles un Zoroark, porque fue el primer Pokémon de Yuno va en ser revelado, y en estas secuelas, Ruga, uno de los 7 sabios del equipo Plasma, nos regala un Zoroark que en el pasado fue de N. Cuando nos pasamos el juego y derrotamos a Venga, el nieto de Alder, este último nos regala un Gibble Shiny o un Dratini Shiny dependiendo de la versión, y por eso me parece bien darles un Garchomp o un Dragonite, ambos Shiny. Por último, a ellos también les tengo que dar a Reshiram o Zekrom, ya que recordemos que en el postgame, luego de derrotar a N en las ruinas de su palacio, este regresará al respectivo dragón a su forma de orbe, e iremos a la Torre Duodraco para despertarlo, luchar contra él y atraparlo. Siempre será el dragón opuesto al que el protagonista del juego anterior capturó, porque ese fue el que N se quedó. Eso significa que los equipos de Nate y Rosa están formados por Samurott y Serperior, Arcanine, Lucario, Zoroark, Garchomp o Dragonite y Reshiram o Zekrom. Los protagonistas de Kalos son Kalem y Serena. Si de iniciales hablamos, el más asociado a Kalem está entre Greninja y Chestnut. Greninja porque Kalem aparece con un Froakie en este arte oficial de Kensugi Mori, y Chestnut por ser el inicial de Kalos que se le vio usar en uno de los cortos de evoluciones Pokémon. Aunque vamos a dejarle a Chestnut de momento, ya que es el Pokémon inicial que también tiene su contraparte del manga. Si hablamos de Serena, la cosa es muy obvia. Similar como pasa con Piplup y Dom, si pensamos en Serena, pensamos en Fennekim, y por ende, en Delphox. Es el inicial que tiene su contraparte del anime, es el Pokémon que tiene Masters, en su figura tiene un Fennekin, ha aparecido con Fennekin y Brightsen en varios artes oficiales, etc. El siguiente en la lista para Kalem sería Charizard. Recordemos que en estos juegos se nos hace entrega de un inicial de Kanto poco después de la primera medalla, y a Kalem lo vemos con un Charizard en el arte oficial que mencioné hace rato, como en el mismo corto de evoluciones Pokémon. Este puede mega evolucionar en Mega Charizard X, ya que en el corto de evoluciones que he usado de referencia, toma en cuenta la versión X porque sale Cerneas en él. Para Serena, el inicial de Kanto con Mega sería Blastoise, ya que ella también tiene un arte oficial de Kensugi Mori en el clímax de la historia, solo que basado en la versión Y, y en este arte podemos ver claramente que tiene un Blastoise. Un Pokémon que no les puede faltar a ambos es el Lucario que nos entrega Corrina porque este se interesó en nosotros y con el que nos enseña sobre la Mega Evolución. El siguiente en la lista sería Sylveon. En esta generación se introdujo el tipo Hada, y de resto el argumento es el mismo que con Leafeon y Glaceon. Aprovechamos la nueva evolución de Eevee, que de paso nos muestra su nuevo método evolutivo. El penúltimo Pokémon de ambos es Pidgeot. Seguro se preguntarán por qué Pidgeot en lugar de Talonflame. Pues en Pokémon XY está programado que el primer Pokémon salvaje que te aparezca cuando pisas la hierba alta sea un Pidgey, y este es el tutorial de captura. Finalmente, a estos protagonistas les toca también un legendario mayor a cada uno. Por poco no se los daba, pero en el corto de evoluciones que he citado varias veces se ve como Kalem atrapó a Cerneas y lo usa para derrotar a Lissandre. Así que Cerneas para Kalem e Yveltal para Serena. Entonces, los equipos de Kalem y Serena están formados por Chestnut y Delphox, Charizard y Blastoise, Lucario, Sylveon, Pidgeot, Cerneas e Yveltal. Nos toca la región Alola con Helio y Selene. Con ellos tomaremos en cuenta las versiones Ultra, aunque para un par de cosas tuve que hacer unas mezclas algo raras. Para Helio no me tengo que romper mucho la cabeza, porque este ya tiene un equipo hecho que podemos ver en este arte promocional cuando se enfrenta al Team Rainbow Rocket. Equipo que en mi opinión representa bastante bien a la región Alola. Tiene a Incineroar como inicial, sin embargo en este otro arte se le ve con un Decidueye. Pero prefiero quedarme con este equipo, aunque haciendo un leve cambio. En la historia de estos juegos, Solgaleo y Lunar la cobran un papel muy importante como pasó en Blanco y Negro con Reshiram y Zekrom, y hay una parte en la que Lily nos pide que por favor los atrapemos, así que del equipo de la imagen eliminaría a Raichu Alola porque Ninetales ya es otra forma regional, además de que a Raichu Alola se le asocia más con Hoenn. Entonces le daría a Solgaleo porque en este arte sale del lado de Necrozma Melena Crepuscular, pero más importante aún porque a Selene le tocaría a Lunala, esto porque es el Pokémon que Necrozma absorbe en el corto de evoluciones donde sale Selene como protagonista. Hablando de Selene, a ella le vendría tocando de inicial a Decidueye. Aquí está lo de la mezcla rara que dije, y es que en su figura tiene un Rowlet, y en Masters también, pero esta es la Selene de Sol y Luna, no la de Ultra, que son personajes distintos. De hecho, si tomar en cuenta la versión de Helio de Sol y Luna, su inicial sería Primarina. Pero, en fin, los equipos de Helio y Selene están compuestos por Incineroar y Decidueye, Lycanroc Crepuscular, Tucanon, Sarina, Ninetales Alola y Solgaleo y Lunala.
Los siguientes son Chase y Elaine, los protagonistas de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. De estos protagonistas apenas hay material disponible, por lo que decidí armarles un equipo en base a lo que se puede conseguir en Kanto con cierta facilidad. A Chase decidí dejarle a Pikachu ya que es el Pokémon que lo acompaña en su arte oficial y en otras ilustraciones. Por su parte, a Elaine le dejo a Eevee básicamente por el mismo motivo, aunque también hay ilustraciones en las que aparecen con el Pokémon contrario, pero creo que sus artworks tienen más peso. Siguiendo con los iniciales, a ambos les daré a Charizard por esta ilustración, además de que es una de las monturas con las que luego volamos mucho más alto para encontrar a varios Pokémon raros. La Mega de Charizard podría ser cualquiera, ya que en este juego al momento de Mega evolucionarlo, tú decides la Mega porque no existen los objetos equipables. También les doy un Rapidash solo porque es otro Pokémon que Elaine utiliza en el corto de evoluciones. Un Gyarados que evolucionó del Magikarp que nos venden en el centro Pokémon que está fuera del Monte Luna, Hitmolly o Hitmonchan por ser los Pokémon que podemos elegir en el Dojo Karate, y por último algo un poco controversial. Les voy a dar a Mewtwo porque en el corto de evoluciones se ve como Elaine lo termina atrapando. Solo por si acaso, les recuerdo que los Mewtwo de los juegos no están tan rotos como el que apareció en la primera película del anime. Entonces los equipos de Chase y Elaine están formados por Pikachu e Eevee, Charizard, Rapidash, Gyarados, Hitmolly o Hitmonchan y Mewtwo. Nos vamos a Galar porque es el turno de Victor y Gloria. A Victor decidí darle a Rillaboom porque es el Pokémon que tiene Masters y también es el que tiene su contraparte del manga. Con Gloria me decidí por Inteleon. Tiene varios artes en los que sale con Sobble, además de que Sobble es quien la acompaña en su figura. También les doy un Toxtricity que vino del Toxel que nos regalan en la guardería de la Ruta 5. Puede ser de cualquier forma, ya que estas dependen de su naturaleza. No debemos olvidar que existen los DLC, y en la Isla de la Armadura, el Maestro Mustard nos hace entrega de un Kupfu que entrenaremos para que evolucione en Urshifu. Tomando de ejemplo este arte, le doy el de estilo brusco a Victor y el de estilo fluido a Gloria, ambos con factor Gigamax para más placer. En la propia Isla de la Armadura se nos hace entrega de un inicial de Kanto que puede ser Squirtle o Bulbasaur. Usando este arte como referencia de nuevo, le doy a Blastoise Gigamax a Victor y Venusaur Gigamax a Gloria para que de paso tengan iniciales de tipos opuestos a los de Galar. Hablando de los iniciales de Galar, ambos adquirieron el factor Gigamax en esta isla gracias a la Maxisopa. También les voy a dar a Eternatus porque recordemos que es obligatorio atraparlo para poder avanzar en la historia. Incluso Leon tiene un diálogo especial si lo incluimos en nuestro equipo al momento de pelear contra él. Y por último les doy a Zacian o Zamazenta por razones similares a las de Reshiram y Zekrom. Capturarlos no es obligatorio, pero sería raro no hacerlo, ya que por cuestiones de lore e historia, ellos nos eligieron. Y encima, nuestro rival Hop usará a partir de ese momento el legendario opuesto. Así que los equipos de Victor y Gloria están formados por Rillaboom e Inteleon, Toxtricity, Urshifu, Venusaur o Blastoise, Eternatus y Zacian o Zamazenta. Lamentablemente a Rei y a Akari no les toca nada. Su juego se desarrolla en Hisui, o sea, la región Sino muchos años en el pasado. En ese tiempo no había liga, gimnasios, medallas, ni siquiera existía el término entrenador Pokémon. Aquí la cosa va de una villa llena de gente que le teme a los Pokémon y poco a poco aprenden a convivir con ellos. Así que pasemos directamente con los últimos protagonistas, Floriam y Juliana. Por suerte para mí, hace poco anunciaron las figuras de cada uno. A Floriam lo ponen con Fuecoco, por lo que su inicial es Skeledirge, y a Juliana la ponen con Sprigatito, por lo que su inicial será Mioscarada. A ambos les doy un Palafin, ya que para evolucionar a Finisem hace falta hacer uso del Círculo Unión, una función propia de estos juegos. También les doy a Armaruh o Cerulech, porque son Pokémon que, en parte, le dan nombre a estos juegos. Literalmente son un Pokémon Escarlata y otro Púrpura. Además, los objetos con los que los consigue son exclusivos de sus respectivas versiones. Quería que tuvieran al menos un Pokémon Paradoja, y creo que los más adecuados son Colmilargo o Ferrodada. Esto porque en la historia nos enfrentamos a unos dominantes, y posteriormente podremos volver al mismo sitio para atraparlos una vez hayan recuperado su tamaño normal. También quería que tuvieran al menos un Pokémon convergente, término que por cierto no es oficial, y decidí darles a Toxcruel. Por último, y como ya se lo debieron imaginar, les voy a dar a Coraidon o Miraidon, el Pokémon legendario que los estuvo acompañando por toda la región y que no pudieron usar en combate hasta el mero final. Así que los equipos de Florian y Juliana se componen de Skeledirge y Mioscarada, Palafin, Armaruh o Cerulech, Colmilargo o Ferrodada, Toxcruel y Coraidon o Miraidon. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Puede que algunos piensen que es injusto que a la mayoría de los protagonistas les di legendarios mayores, pero recordemos que ellos son los protagonistas y los propios juegos a veces te sugieren llevarlos. No es como el frente batalla donde su uso está restringido, por lo que todo se vale. Y a eso le sumaría que en la propia saga principal sí hemos tenido personajes que han usado legendarios mayores contra nosotros. Véase los villanos del Team Rainbow Rocket o los ya mencionados casos de N y de Hop. Recuerden dar like y comentar si quieren un video del multiverso de Pokémon
o más videos armando posibles equipos. Sin nada más que añadir, yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!